Buenas noches, amigos. Llueve. Y una vez más la muerte sale a la calle. Buscan las sombras alucinadas. Sí, mis amigos. La muerte camina en la lluvia. No es esto una frase literaria. Es una realidad dolorosa, brutal, increíble, que estremece de horror a Buenos Aires. ¿Quién es ese López? ¿Quién es el besánico criminal que mata bajo la lluvia y deja su tarjeta junto a la víctima como quien, terminada una obra de arte, estampa su trágica firma? ¿Es un exhibicionista morboso? ¿Un paranoico? Dejemos para el cine la teoría del hombre y la bestia. Ese López mata para robar. Y actúa tan diabólicamente que, a pesar de haber cometido 6 crímenes en solo 3 meses, no se tiene la más mínima pista de su identidad. El pavor se ha clavado como una zarpa en el corazón de la ciudad. Llueve esta noche, amigos míos. ¿Estará ya ese López en acecho a la espera del desdichado que el azar convierta en su séptima víctima? Siempre, fractura del cráneo producida por una cachiporra o una bolsita de arena. Ese López, ¿por qué te interesa? Lo de siempre, fractura del cráneo producida por una cachiporra o una bolsita de arena. Ese López, ¿por qué te interesa absurdo de firmar cada crimen, doctor? Es lógico que un hombre que asesina en plena calle y a quien la pérdida de unos segundos pueda resultarle fatal, arriesgue ese tiempo precioso
por dejar este infantil desafío. Créame, señor Lima, ese López va demasiado lejos. Su misma audacia lo destruirá. Al contrario, Morales, es su mejor aliada. El hombre ya siente la embriaguez del crimen. Nada será ahora capaz de detenerlo. Todo el radio de acción del asesino abarca casi exclusivamente Palermo y Belgrano. Como usted no ignora, desde el tercer crimen, la vigilancia de esa zona fue duplicada y hasta reforzada al menor signo de lluvia. Toda mi gente tiene orden de interrogar y aún de registrar a cualquier paseante solitario. Por otra parte, señor, en cuanto a los hoteles, pensiones, etc., han recibido orden de suministrar toda clase de informes sobre los pasajeros cuya conducta fuera sospechosa. Como usted apreciará, estamos realizando todos los esfuerzos imaginables. Muy bien. Comprendido, señor. ¿Curioso? Imagínese, también estos malditos diarios. Ha ordenado que se ofrezca una recompensa a quien ponga a la policía sobre la pista. En la calle Malavia, y a pesar de haberse intensificado la vigilancia, el cínico criminal hizo anoche una nueva víctima. Se impone una remoción de autoridades. Sí, señor. Con que se impone remoción de autoridades, ¿no? ¿Quién hace policía en este viaje? Lucho Rivas, el chilenito. Es un mucho muy despierto. Pues si sigue fastidiando, lo pondremos en cuarentena. No creo que ese titular sea cosa suya. Es un buen amigo nuestro. Por otra parte, quien más, quien menos, todos los diarios subrayan nuestra impotencia. ¡Adelante! ¿Qué hubo, jefe? ¡Tiene el tupé de hablarme! No lo escribí yo, se lo aseguro. ¿Qué tal, Morales? Ciclón. No me mire con esos ojos de pistola automática. Dentro de 2 minutos estará arrepentido de haber dudado de mí. Mi jefe, le traigo la noticia del siglo. ¿De qué se trata? Ah, cuento con su discreción. En este caso, mi deber era traicionar al diario y postergar mi ascenso. Pero mi director no lo comprendería. Psst. Adelante. Barquinazo. El pianista Barquinazo. ¿Pero quiere decirme qué significa esta comedia? Significa, mi jefe, que este laborioso cleptómano viene a informarle cuál es el domicilio de ese López. Cuando paró la música, me quedé sin saber qué hacer. Tenía un jabón bárbaro. Iba a rajar cuando se abrió la puerta de nuevo. Me escondí un auto y vi salir a otra persona. ¿La reconocería? La reconoció. ¿Quién era? Yo. ¿Cómo? ¿Pero ustedes vinieron a tomarnos el pelo? No, jefe. Lo que cuenta Barquinazo es la verdad. Me siguió hasta Clarín y me propuso venderme su secreto. Le aseguré que usted lo pagaría mejor. Dentro de media hora, la policía dará un comunicado a la prensa ofreciendo 5.000 pesos al que proporcione una pista decisiva. ¿5.000 morlacos? ¿Descuentan el 8% para la jubilación? Déjate de pavadas y habla. Ese López vive en la calle Huérfanos, número 21. Y justamente en esa casa vive mi novia. ¿Qué está diciendo? La pura verdad. Es evidente que ese López se deslizó hasta su habitación mientras Valeria Duval, a quien ya conocerá, ejecutaba al piano un pegajoso bolero. Solo estábamos presentes mi novia y yo. Los demás pensionistas ya se habían retirado. ¿Qué pensionistas? No comprende, mi jefe. El número 21 corresponde a una casa de pensión. Es el de la puerta de calle. Ve a atender, suerte. Sí, señora. ¿Quiere que le sirva el desayuno, señor Norton? Será mi obra maestra, señora Duval. Esta vez le pagaré los 6 meses que le debo. El definitivo. Me he inspirado en el tema de moda. Ese López, el exterminador. Lo llamaré La muerte camina en la lluvia. ¿Qué le parece? No veo a ese López.